Nosotros como municipio de La Estrella, de la mano del Consejo Municipal, al inicio del periodo aprobamos un plan de desarrollo con unos objetivos definidos para el cuatrienio. Uno de los socios más importantes o de las entidades que más nos han apoyado es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, apoyándonos con el acompañamiento profesional y con la cofinanciación de varios de los proyectos que estamos desarrollando en la actualidad o que ya hemos desarrollado. Una de las obras que en la actualidad ya está ejecutada y está al servicio de la comunidad es el Centro de Salud de La Tablaza, donde el Área Metropolitana nos hizo un apoyo de aproximadamente de 450 millones. Logramos realizar un mejoramiento locativo de la edificación y hoy podemos brindar un servicio para la salud en excelentes condiciones. Otra de las obras que ya tenemos ejecutadas es el comando de policía, donde el Área Metropolitana nos hizo un aporte de 500 millones de pesos enfocados en la construcción de la cubierta y el urbanismo de la edificación. En este momento en ejecución también tenemos los estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y alcantarillado de Pueblo Viejo y Tablaza. EPM construirá las redes de conducción, impulsión y los tanques de almacenamiento y nosotros construiremos las redes de distribución tanto de acueducto y de recolección como las de alcantarillado. Logramos conseguir los recursos para convertir la cancha de arenilla de Tablaza en cancha sintética. El Área Metropolitana nos hizo un aporte de 600 millones aproximadamente. Estamos desarrollando el proyecto de La Estrella Camina. Es una necesidad muy sentida en el municipio de La Estrella tener espacios y senderos, andenes para el uso peatonal y la movilidad no motorizada. Logramos gestionar los recursos muy importantes, 8 mil millones de pesos, para la ejecución del proyecto La Estrella Camina. Tenemos un proyecto también enfocado al ciudadano peatón, que es la intersección segura entre la localizada en la calle 77 Sur con la carrera 55. Es de mucho uso peatonal y el índice de accidentalidad mostró la necesidad tan sentida.